La isla de los monstruos. Número 251, hacer un cañón de papel higiénico. ¡Listo! Oh, sí. Señorita Sandía, ¿quién es su papito de melón? ¡Sí! ¡Reconstruye mi cabaña ahora mismo! Lo pondré en mi lista de cosas por hacer, pero le advierto que es muy larga. Número 252, hacer un zoológico de animales que muerdan. ¡Listo! ¡Oye tú! ¡Las tormentas de arena están prohibidas! Bien, Munga Fresa, de acuerdo a mi lista, es hora de enseñarte a contar. Ahora, ¿a cuántas almejas les estás gruñendo? ¡Tú puedes! ¡Pisotea! ¡Correcto! ¡Un buen pisoteo, Munga Fresa! ¿Puedes detenerte, Munga Fresa? Número 253. ¡Listo! Número 255. Hagan ruido con la banda de ruidos corporales de Coco Fred. Tengo tantas ganas de eructar que mi cabeza va a explotar. Yo me comí medio kilo de frijoles. Eso es venir preparados, chicos. Y a la una, y a las dos, y a las... ¡Dejen todo salir! ¡Ese es el peor ruido de todos! Se oculta el sol y no he terminado con mi lista de cosas por hacer. ¡Debemos terminar con el ensayo! ¡Seguiremos hasta que nos quedemos sin gas! ¡Empecemos otra vez! ¡Ajá! Acceso permitido. ¡Bingo! ¡Qué bueno que te encontré! ¡Hola, Fred! ¡Hasta mañana! ¡Espera! No he terminado con mi lista de cosas por hacer y antes de ir a la cama, debo revisar cada... ¡Tengo que entrar, Fred! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡Pero todavía no está oscuro! ¡También le tengo miedo a la penumbra! ¡Buenas noches! No hay monstruos en el armario. No hay monstruos debajo de la cama. ¡Ah! Aún no hay monstruos bajo la cama. ¡Es hora de apagar la luz y dormir! ¿Un concurso de gritos? Porque si lo es, tú ganaste. ¡No! Estoy gritando porque vi un monstruo. Tenía la cabeza puntiaguda, dientes grandes y filosos y una cola larga. Estaba afuera, lo vi por mi ventana. ¿Dónde está ahora? Siempre quise conocer un monstruo. ¡Monstruo! ¡Oh, monstruo! ¡No, Fred! ¡Alto! Tienes que ayudarme. Tienes que atrapar a ese monstruo. No podré dormir hasta que lo hagas. No hay problema. Lo pondré al principio de mi lista de cosas por hacer. Mañana organizaré un grupo de cazadores de monstruos. Gracias, Fred. Bien, chicos. Tenemos que capturar un monstruo. Aquí está el equipo para capturar monstruos. Veamos. Según dice Bingo, el monstruo tiene la cabeza puntiaguda, dientes grandes y filosos y una cola larga. ¡Lo tengo! ¡Resbalo! ¡Ese es un palo! Como decía, el monstruo tiene... ¡Lo tengo! ¡Tarán! Es otro palo. Quizás es un monstruo que puede transformarse en palo. ¡Ah! ¡Tiene al monstruo! ¿Qué haremos con él? Ya sé, podemos ponerlo en mi zoológico de animales que muerden. Oigan, el monstruo se parece al señor Melón. Es el señor Melón. ¿Cómo sabes que no es un monstruo que puede convertirse en el señor Melón? Sí, es él sin duda. ¡Hola, señor Melón! ¡Sácame de aquí! ¡Chip!
Ustedes me están volviendo loco. Me voy de aquí. Escuchen todos, comiencen a buscar las huellas del monstruo. ¡Allá! ¡Oh, ese monstruo tiene 10 patas! ¡Vamos, busquémoslo! ¡Ahora tiene 20 patas! ¡O quizás sea toda una manada de monstruos! ¿Una manada? ¡Cielos! ¡Me pregunto cómo serán! Apuesto que uno tiene forma de palo. ¡Sí, me lo imagino! Y tal vez uno tenga una trompa de 10 metros. Y apuesto que otro tiene una cola de escorpión con lunares y cuernos que dan vueltas. Y a lo mejor hay uno con dos traseros. ¡Qué tierno sería! Sí, dos son mejor que uno. ¡Monstruos! ¿Dónde? ¿Dónde? Estaban aquí, lo juro. No puedo creerlo. Hemos estado buscando monstruos todo el día y no hemos encontrado nada. ¡Oh, allá hay un monstruo! Y tiene forma de palo. ¡Ja! ¡Y hay uno con dos traseros! ¡Qué tierno! Ahora lo que tenemos que hacer es construir una trampa gigante y atraparlos a todos. ¿Qué te hace pensar que una trampa va a funcionar? ¡Tenemos la carnada perfecta! ¡Queso! ¡A los monstruos les encanta el queso! ¿Están listos con la trampa? ¿Estás seguro de que atraparemos a los monstruos? ¡Absolutamente! A menos que ellos nos coman. Esta es la noche más aterradora de toda mi vida. No me la puedo imaginar peor. Quizás un poco de música calme tus nervios. ¡Toquen, chicos! ¡Eso es música! ¡Ah! ¡Oh, es bonita! ¡Música linda, linda! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la tensión me está matando! ¡Dímelo a mí! Tengo casi 3 días de atraso con mi lista de cosas por hacer. ¿Qué opinas si nos vamos a la cama y continuamos mañana? Claro, como si yo pudiera dormir con todos esos monstruos sueltos en la isla. ¿Fred? ¡Oh, no! ¡Me quedé solo! ¡Con los monstruos! ¡Monstruos! Al menos no es el súper aterrador con la cabeza puntiaguda, los dientes filosos, la cola larga y los rugidos horribles. ¡Oh, no! ¡Es el súper, súper aterrador con la cabeza puntiaguda, los dientes filosos, la cola larga y los rugidos horribles! ¡Me voy! ¡Veamos qué forma tiene! ¡No creo que sea una buena idea! ¿Fred? Ay, ¡hola, Bingo! ¡Hola, chicos! ¿Y qué tal? ¡Tú! ¡Tú eres el monstruo que yo vi! ¡Tu sombrerito es la cabeza puntiaguda y tu cometa es tu larga cola! ¿Qué haces caminando dormido con tu cometa? Debe ser porque nunca logré terminar el punto 256 de mi lista de cosas por hacer y no dejé de pensar en eso. ¿Qué es el número 256? Establecer la nueva marca mundial de velocidad en fruticometas con mi mejor amigo. ¡Oh! ¡Oye! ¡Está bien! ¡Suéltame a la cuenta de 3! ¡Pisotea, Bunga Fresa! 1, 2, 3! ¡Ese es un récord! ¡No, sí! ¡Así se hace, Coco! ¡Y listo! ¡Lo lograste, Freddy! ¡Encontraste el monstruo! ¡Aunque fueras tú! ¡Y asustaste a los otros monstruos también! ¡Ay, por fin! ¡Podré dormir bien de noche! Le traje un bocadillo nocturno. El queso de la trampa de monstruos. Pero, Fred, dijiste que a los monstruos les encanta el queso. ¿Fred? ¡Que duermas bien! ¿Me das un poco de queso? ¿Me das un vaso de agua y me tapas? ¿Me podrías dar otra manta para mi otro trasero? ¡Oh, queso! ¡Quiero comer un poco! ¡Oh, yo quiero un poco! ¡Fred! ¿Quién pidió un Freddy? ¿Un monstruo?